Son aquí las 8 de la mañana, 55 minutos en el Burgo de Osma, provincia de Soria. Estamos a escasos 65 minutos del inicio de la ceremonia de beatificación de Don Juan de Palafox y Mendoza en el seminario diocesano donde están revistiéndose los sacerdotes. Verá usted pasar a algunos sacerdotes que van entrando por aquí y en la parte de allá atrás, donde están aquellos otros, es donde se visten los obispos. Pero qué sorpresa encontrarme con don Ildefonso Moriones aquí, ya vestido como corresponde. Ya está el texto, ya está el texto que tendrá que leer en un momento. Eso lo hacen hace 3 meses ya en la congregación. Esto no se improvisa. Si comenzamos hace 300 años, vamos a esperar el último cuarto de hora. Es que los periodistas andáis siempre con prisa. Pero nosotros, sí señora, aquí venimos para la fiesta. Muy bien. Hola, yo soy de Navarra, estoy en Roma, he venido para la fiesta. Estupendo, ¿de dónde es de Navarra? Yo, de Liédena. ¡Hombre! A lo de Sangüesa. Sí, sí, ya conozco. Bueno, vale, entonces Antonio Viguri lo conoce. Claro, mañana lo veré. Bueno, pues veré. Hasta luego, de su parte. Lo felicitaré. De su parte, gracias. Bueno. Como ves, en vivo. Pues sí, en vivo y a todo color. Para que veas que... Bueno, y usted ahora va a entrar, yo subo y hago lo que me manden, me pongo en la procesión. ¿Pero usted va con los notables o viene aquí de este lado? Nosotros venimos junto al obispo que Los obispos están allá. Sí, bien, ya. Y los sacerdotes están aquí dentro. Pues ande, vamos. Lo acompaño. Vale, padre, mucho gusto, que le vaya bien. Bueno, vestido de carmelita descalzo, como corresponde a todo esto. Aquí ve usted, al fondo se oyen las campanas de la catedral. La catedral está allá al fondo, en esta calle. Bajaremos en un momento más, caminando, 5 o 6 minutos, la procesión parte de este sitio. Y entonces nosotros estaremos con ustedes a lo largo de la procesión. Creo que hoy no hay otro medio televisivo que esté de este lado porque todo el mundo está dentro de la catedral. Entonces nosotros preferimos estar fuera, pues para llevarles imágenes totalmente diferentes. Quiero dar las gracias a las personas que han hecho posible facilitarnos todo lo que ha sido necesario para cubrir el evento. A PCI Pinturas, empresa poblana que vende pinturas, que hace pinturas y que colaboró con nosotros para estar presentes aquí en el Burgo de Osma, a la agrupación Virgen del Camino, que también nos ha hecho favor de colaborar con nosotros en este tema, y por supuesto a los señores de Estrategia 360 Grados, que son la parte técnica que nos ha facilitado pues toda la serie de conexiones, de cámaras, de todo lo que tiene que ver precisamente con el tema de la producción. Así es que muchas gracias a PCI Pinturas, a la agrupación leonesa de Puebla y también a Estrategia 360 por su colaboración. Estamos aquí presentes, señor Cardenal Rocco. Es un honor saludarle y es un honor verle. ¿Qué significa para usted este momento? Es un momento histórico, el reconocimiento de una personalidad de la Iglesia en España que por su legado y herencia intelectual y espiritual, tanto en el campo de las ciencias teológicas como sobre todo de la experiencia y de la vida espiritual y de su proyección misionera, pues es digna de figurar en el catálogo de las grandes figuras de la historia de la Iglesia en España y la historia de España misma. Y además que nos ha unido a América y sobre todo a esa parte de América tan esencial en la historia de la Iglesia y también para el futuro de la Iglesia, que es España y México. Un hombre político, don Juan, un hombre prolífico en lo intelectual. Bueno, era también
nada, no era nada extraño dentro de la de las instituciones públicas del siglo XVII en Europa y, por supuesto, y consiguientemente también en América, que de un modo era una proyección o era lugar donde las instituciones, sobre todo del derecho público español, se reproducían. Y aunque había el tiempo del feudalismo había pasado y ya funcionaba una concepción moderna del Estado, pero la relación entre las instituciones de la Iglesia y las instituciones políticas eran muy fuertes. Y no era nada extraño, por ejemplo, en la Europa central, que los obispos fuesen en Alemania, por ejemplo, príncipes, sí, claro. titulares de soberanía política, pues en España, sí, en España no era tan frecuente ya, pero ya en la América que se descubría, donde se llegaba con el Evangelio, por razones a veces también prácticas, me figuro yo, que al arzobispo de Puebla o al arzobispo de México se le confiase por parte del rey el oficio tan políticamente tan importante como el del virreinato. No era extraño. Bueno, sí, pero fue muy bueno para nosotros, para, bueno, pues a veces, para los mexicanos, pues claro, y para los poblanos más, porque claro, pues heredamos un acervo importantísimo de su presencia en México. Fue una buena fórmula de síntesis o de colaboración Iglesia y Estado a un nivel que hoy nos parece extraño, ¿no? Pero entonces no era extraño. Y fue bien para todos, fue bien para la acción de la Iglesia, fue bien para el progreso material, cultural y humano de México. Eminencia, muchas gracias. No de nada. Muy amable. Encantado. Buenos días. Bueno, pues el cardenal Rocco, todo un personaje de Europa, está contento, está feliz también por este tema de elevar a los altares al Beato Juan de Palafox y Mendoza. Vamos a continuar con ustedes por aquí. Estamos acá dentro del Seminario Diocesano con el padre Tomás Álvarez, carmelita descalzo, de la Orden de los Carmelitas Descalzos. ¿Qué le significa a los carmelitas que Palafox llegue a ser beato, padre Tomás? Pues es una gloria, en primer lugar porque lo vinculamos directamente con Santa Teresa. Mira, Santa Teresa, en primer lugar, es una gran escritora. Quizá ninguna escritora en el siglo XVI fue tú la valentía y la difusión enorme de ella, pero era famosa por las obras y no por las cartas. Para una mística parece que escribir cartas era andar por la calle y no se las publicaron en un siglo. Vino Palafox y es el primero que edita el epistolario de Santa Teresa con unos comentarios religiosos estupendos. Yo, como teresianista, lo vinculo así directamente con Santa Teresa, precisamente por haber dado a luz el epistolario de ella, que es la mitad de su obra. Tal vez esta es una de las razones por la que los carmelitas son la orden que postula esta beatificación, son los que han estado presentes a lo largo de más de tres siglos que en esta causa, padre Tomás. Sí, bueno, también por el hecho de que él finalmente, casi se puede decir que murió en el Carmelo, en este convento donde yo fui novicio, aquí en Burgo de Osma. Él era obispo de la catedral, pero tenía su director espiritual en el convento de los padres carmelitas. Y como era un hombre tan espiritual, mira, uno de nosotros no puede vivir sin almorzar, ¿verdad? Pues este hombre no podía vivir sin una dirección espiritual. Algo de comunicación intensa en el tema Dios, en el tema vida religiosa. Entonces ahí tenía el director espiritual y para ese director espiritual, bueno, en realidad para el general de la orden, escribió su autobiografía, La vida interior, que he publicado yo recientemente, ¿verdad? Y que es una maravilla. Pues su madre, sus tíos estuvieron en el convento. Su madre y sus tíos. Bueno, es verdad, es un punto delicado. Su madre, bueno, pues es una convertida. Tuvo el momento terrible del nacimiento de él, ¿verdad?, que es dramático, es, bueno, pero luego se hizo carmelita en Tarazona, llegó a ser superiora del Carmelo de Tarazona, superiora del Carmelo de Zaragoza,
Y ahí viene una especie de para nosotros modernos, una especie de misterio. El joven Palafox, Juan de Palafox, era seminarista en el seminario de Tarazona y era un seminarista eminente porque siempre fue inteligentísimo. Y en Tarazona era priora de las Carmelitas, su madre. La relación entre ambos tuvo que ser, pero subterránea, tremendamente, porque yo creo que entonces la madre pues no aparecía como la madre del seminarista, pero el corazón traiciona a la inteligencia más potente. De modo que el corazón andaba por debajo y tenía que haber una relación mutua tremenda entre el Carmelo y el seminario. Pero el mismo Palafox nunca habla, calla todo ese momento. Qué interesante. Padre Tomás, muchas gracias por recibirnos. Y está con usted presente en esta ceremonia. Muchas gracias. Evocando mi vida mexicana, porque pasé varias veces, recordando a Puebla, mis amigos de Puebla, también los de México, claro, que tengo sobrinos allí muy, muy, muy majos. Muchas gracias, padre. Muy bien. Muy amable. Gracias. Vamos a continuar nosotros aquí en el Seminario Diocesano. Ya en un momento más iniciaremos la procesión hasta la catedral.